Vamos a meter primero descarga por aquí para evitar cualquier problema con la bruja. Un espíritu de hielo, un espíritu de fuego y esto pues va de espíritus. Un espíritu eléctrico para distraer al leñador. Defensa bastante buena. El MK terminó saltando sobre la torre. Creo que el mago pegó una vez con Splash. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bailey y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy vengo con un reto y es el de tratar de ganar alguna partida, aunque sea con este mazo Troll de Mega Caballero 2.6, incluyendo el mago como principal carta defensiva. Tenemos 4 cartas de 1, pensad que esto es poner un mago, poner esqueletos, espíritu, espíritu, espíritu y poner de nuevo otro mago. Eso puede estar bastante chido. Lo que ya no sé si para llegar a las torres del rival podremos ganar a base de spam con la pandilla de duendes para tratar de baitear algún hechizo y tener al mago más disponible, eso habrá que ir viéndolo poco a poco, así que no me enrollo más y os dejo con la primera partida. Primera partida por aquí, nos toca contra el señor Angelito. Por favor, que nadie liquee, que todo el mundo comience lo antes posible la partida, que tenemos un mazo que tiene que aprovecharse de los 2 primeros minutos de partida como si fuese literalmente la vida en ello. Vale, acaba de gastar descarga, podemos tratar de aprovechar la próxima pandilla de duendes, porque a esa ya no, ya la hemos perdido contra el leñador, la hubiésemos perdido también contra la furia que deja después al morir. Aquí vamos a agarrar un tradeo muy rigi contra el mega esbirro que podríamos tratar de aprovechar para meterme a caballero al puente con la ventaja que nos genera ese mago por detrás acompañando. De hecho, vamos a meter espíritu de fuego por aquí para aprovechar la pandilla de duendes. Digamos que el MK va a saltar contra el golem, se va a quedar por ahí distraído y tenemos que proteger a nuestro mago de las unidades que pueda ir tirando el rival. Matamos al bomber, no sé muy bien cómo lo hemos hecho, le ha metido un duende, creo que una lanza, y después le saltó un espíritu de fuego en toda la cabeza. Me ha parecido bastante curioso. Vamos a meter primero descarga por aquí para evitar cualquier problema con la bruja. Un espíritu de hielo, un espíritu de fuego y esto pues va de espíritus. Un espíritu eléctrico para distraer al leñador. Defensa bastante buena. El MK terminó saltando sobre la torre. Creo que el mago pegó una vez con Splash y de momento nos sirve para ir 500 puntos por delante en vida. Amigo, tranquilo, tranquilo. Sí, parece que... Es que claro, esto puede generar confusión porque parece que yo he gastado 245 elixir en defender lo que venía por ahí, y realmente gasté un zap, que son 2, un espíritu y otro espíritu, gasté 5 de elixir. Creo que todavía estábamos bastante mejor que el rival, por lo tanto a ese mega caballero lo vamos a poder aprovechar todavía un poquito para dañar la torre del rival, ya que venía de gastar el leñador, venía de gastar los élites, poco más le quedaba para poder frenarlo. También sabemos que tiene flechas. Antes no tiro las flechas cuando metí la pandilla al puente porque estaba ocupado de quitarse en medio al mega caballero y de quitarse de en medio al mago. Vamos a tratar de robar espíritu de hielo al puente, espíritu de fuego. Supongo que el rival lo querrá defender, no querrá que salte la torre, aunque no parece que le importe mucho. Pues oye, todo el mundo para adentro. Metemos por aquí el MK. No sé si lo va a defender. Tengo curiosidad. Yo voy a tratar de seguir metiendo presión por aquí. Voy a meter de hecho descarga sobre el bomber para eliminarlo rápidamente y seguir avanzando hacia la torre del rival. Quiero tumbar esa torre y ya de después, eso es un problema del Miguelito del futuro, de mi yo de dentro de 40 segundos, defender todo lo que viene por aquí. El mago no lo puedes matar, no tienes tornado para acercarlo. Yo solo te digo eso. Vale, eso no me ha gustado tanto. Eso de que metas un golem en el otro lado no me ha gustado tanto, pero bueno, yo también tengo magos y ciclo más rápido que tú. Vale, buena defensa. Lado izquierdo, defendido. Lado derecho, perdido, yo creo, ¿eh? A ver, vamos a meter por ahí la descarga. Metemos por aquí el espíritu. Lado derecho, salvado. El Miguelito del futuro finalmente terminó resultar ser un genio. Metemos por aquí la pandilla de duendes. Quedan 3 segundos y terminamos dándole a un mazo de golem tradicional con nuestro mazo loco de Mega Caballero Mago 2.6. Vamos con una segunda partida. ¿Cómo se ha complicado la defensa final? Por el lado izquierdo fue muy fácil, pero por el lado derecho venía un mega esbirro, un leñador, un bomber. No sabíamos si cambiaba el target al explotar porque todavía estaba el mega esbirro por ahí dando vueltas. Pero bueno, finalmente terminamos con la victoria, que era lo importante. El rival acaba de gastar tronco. Digamos que tengo disponible la pandilla de duendes. Lo que no me gusta es que si tiene tronco lápida no es ni cementerio ni un mazo de sabueso de lava al que le puedo meter presión más o menos así fácil al puente. Es que en este caso debería de tener gigante noble. Vamos a colocar mago por detrás. ¡Oh, tiene lava! ¿Tiene lava pero con tronco? Vale, parece yo en el torneo mundial, en las primeras partidas, jugando sabueso clon con tronco. Tengo que proteger a mi mago lo máximo posible. No entiendo muy bien el mazo del rival, la verdad. Mi ejército de esqueletos que no pinta nada. Meted por aquí la pandillita de duendes para proteger al mago tranquilamente. Espíritu elitivo arriba, todo el mundo muerto. O... espérate. Chicos, ¿alguien me puede...? Bueno, esto lo voy a ver ya una vez que se publique el vídeo. ¿Pero alguien me puede decir si mi rival gastó tronco al principio o gastó flechas?
Porque yo juraría que me ha ciclado con tronco. Ah, eso es, digo, no me cuadra. Vale, mi compañero tiene tronco y flechas. Una combinación de hechizos súper extraña cuando juegas Sabueso de Lava. Vamos a meter por aquí el Mega Caballero tratando de montar push por el lado izquierdo. Seguramente quiera defenderlo con Lápida. Acaba de gastar los dos hechizos pequeños. Yo ya no sé si tendrá más cartas de Splash. Puede ser que el tipo tenga una Valquiria, que tenga unos bárbaros, no tengo ni idea. Pero se podría tratar de aprovechar un poco la pandilla de duendes porque gastó esas dos cartas, o bueno, esos dos hechizos en este caso. Oye, a esa Lápida la puedo matar así de una forma un poquito táctica con la descarga. Mi mago elimina al minero tranquilamente porque la torre me estaba echando un cable. El ejército de esqueletos con un mago por ahí no es la mejor de las ideas. Y gastar tronco para un mago que iba a terminar muriendo tampoco. Así que pandilla de duendes al puente. Me acaba de gastar flechas. Digamos que todavía tiene que rotar muchas cosas para poder seguir defendiendo. Vamos a entrar en el por 2 y es probable que decida tirar Sabueso de Lava. Vamos a meterle presión con el mega caballero al puente. Tenemos que ser lo más agresivos posible por aquí. Metemos el espíritu eléctrico. Digo, tenemos que ser lo más agresivos posible. Me pongo a mirar mi mazo y mi máxima agresividad es un espíritu de hielo al puente. La verdad que no creo que haya sido el mejor comentario en este vídeo. Meteos mago por aquí. ¿Vas a hacer Sabueso de Lava? Bien. Nos olvidamos completamente del Sabueso de Lava. Vamos por el lado izquierdo. Trataremos de ciclar un mago. Vale, espérate, no hay que olvidarse tanto, ¿eh? Chicos, no hay que olvidarse tanto que viene Madre Horda de Esbirros. Por cierto, qué perfección. O sea, he metido otro espíritu que finalmente fue eliminado por las flechas porque no me esperaba que mi espíritu de hielo enganchase a todo el mundo. Aquí no tiréis pandilla, por favor. No tiréis pandilla porque tiene tronco. Os iba a hacer un predic y vais a aparecer en el TikTok del señor SLSXMin3 y este mazo va volando. Prácticamente le hacemos tres coronas a un mazo de Sabueso de Lava que, oye, tenía flechas y tronco, flechas para el mago junto al Miner y tronquito para eliminar la pandilla de duendes. Creo que no ha estado nada mal la partida. Dicho esto, vamos a por una siguiente. Siguiente partida, nadie puede contra nuestro mazo. Claro, el rival no ha utilizado la Horda de Esbirros porque no paraba de ver al mago en rotación. Finalmente, cuando lo gastamos por la izquierda, decidió utilizarla por la derecha. Nadie ha podido parar de momento a este mazo. Señor Kasangitax, ¿qué tienes? Mosquetera, ¿qué más? El espíritu de fuego salta, si se acaba la partida ya la terminamos ganando y el mazo seguiría completamente invicto. Ponemos mago por aquí. ¿Princesa? ¿What? Princesa mosquetera. No sé qué mazo puede tener Princesa mosquetera que no sea un mazo de Arena 2. Mazo meta con esas cartas no hay. Vale, pone la descarga por ahí. Voy a meter el espíritu de hielo y la descarga para tratar de matar a su princesa. Así, oye, evitamos que golpeen el mago y ese mago todavía puede conectar al menos una vez en la torre. Chispitas, princesa, mosquetera, descarga. Creo que hay un mazo así que tiene bárbaros. Lo que pasa es que no puedo recordar la win condition. Voy a poner mago por aquí. Estoy tratando de buscar la descarga para resetear al Chispitas en caso de que sea necesario. Y aquí la verdad que no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Vale, ya lo sé. Ya lo sé, tranquilidad. Tranquilidad, creo que es así. Perfecto, perfecto. Muere el mago, que no me pegue el chispitas con Splash. Vale, perfecto. Hemos gastado descarga en el lado derecho. Bien jugado. Finalmente el rival parece que tiene un chispitas convencional, solo que añade la princesa por alguna carta. No sé, será muy fan de la princesa. Nació quizá jugando Lodbait y el tipo pues decidía ponerla en cualquier mazo. Espíritu y espíritu para matar a la princesa. Por dos de elixir sale bastante rentable. Es como tirarle un tronquito por ahí. Voy a meter pandilla de duendes para meter presión y no estar liqueando. Y esperar porque en breve entraremos en el por dos. Lo feo va a ser cuando el tipo haga un ataque de esos tocho, venga un chispitas por detrás y haya que resetearlo a la vez que lo eliminamos con un mega caballero o una pandilla y estamos defendiendo al gigante duende. Yo si fuese él pondría chispitas desde atrás en esta línea. Ahí está, perfecto. Vamos a colocar esqueletos para proteger al mago de la mosquetera. Ese mago tiene que padrear bastante, tiene que tradearme por lo menos, sin ser muy exigente, medio chispitas. Llamadme loco. Bueno, el rival ha puesto por ahí el gigante duende, difícilmente íbamos a conseguir tradearlo. Metemos mago. Voy a colocar los esqueletos arriba, así evito que el golpe vaya sobre el mega caballero porque podría valer bastante. Y con el espíritu de hielo me termino evitando el siguiente. Que de hecho, ya que tiene una vida decente y matamos al Chispitas teniendo al mago por ahí, podemos aprovechar para meter también la pandilla de duendes. El rival también tiene ejército de esqueletos. No sé cuántas cartas lleva en el mazo, pero a mí se me hace que ya ha tirado más cartas de las permitidas en una partida de Clash Royale. Bueno, en un mazo en este caso. Ponemos esqueletos por aquí. Supongo que le tirará algo. Ahí está, perfecto. Metemos espíritu de hielo. No me agrada mucho esto porque digamos que estamos gastando muchas unidades para matar a la princesa y nos estamos desajustando un poco el ciclo. Eso, la verdad, que no me ha gustado mucho. Vale, vamos a colocar por aquí la descarga. No podemos dejar que nos mate al mago. Más que nada porque no es que lo tengamos defendido después por la torre y eso sí que nos podría complicar un poco más la vida.
tengo que colocar por aquí el mega caballero. Decidir asumir daño. Bueno, asumirlo porque no te queda otra en este caso. No tienes que decidir asumir nada. Tiene pinta de que Kazan Gitak sí que va a conseguir frenar el poder de este mazo, porque también tiene bola de fuego para eliminar al mago en nuestro campo. Eso sí, el ejército de esqueletos que acaba de tirar ha sido bastante lamentable. Entiendo que te puedas llegar a enfadar, compañero. A lo mejor, si hacemos la defensa del siglo, se puede sacar adelante la partida. Bola de fuego que no creo que sirva demasiado. Eliminamos bastante fácil a eso. Coloco un mago por aquí por si aparecen esbirros. Yo si fuese el tiraría gigante duende. Tiene que eliminar de alguna manera la pandilla. Vamos a tradear por lo menos al gigante duende. Mirad, lo bueno de esto es que de momento sabemos que en el próximo ataque no nos va a ganar, porque no tiene próximo ataque, ya que acaba de perder al gigante duende por completo. Voy a meter los esqueletos tímidamente para matar a la princesa, a ver si me deja. Perfecto, perfecto. El espíritu me defiende ahí. Voy a colocarme al caballero desde atrás y voy a tratar de hacer el ataque de mi vida. No voy a poder porque el rival, pensad que va a poner chispitas, va a poner después el gigante duende para distraer, y ya del gigante duende no puedo pasar. Baiteamos la bola de fuego. Voy a meter por aquí directamente la descarga para resetear el chispitas. Saltito el mega caballero sobre el chispitas. Y escuchadme, chicos, la partida está perdida, pero yo elijo creer. O sea, yo podía haber elegido cualquier cosa en la vida, pero elijo creer. Vamos a meter por aquí toda la presión. Descarga sobre el chispitas, que todo eso siga avanzando. Me acaba de gastar bola de fuego. Mira el mega caballero metiendo daño. No es una gran locura, pero oye, está bien. 2222. No vamos a ganar la partida. Quedan 20 segundos, se le tiene que quedar la conexión, y creo que ni con esas daría para ganar la partida, al menos ahora mismo. Metemos por aquí el zap para tratar de resetear al chispitas, pero vamos, que no hay manera, muchachos, tiene todo. No veas cómo bloquea eso, más que nada porque el gigante duende en defensa tiene mucha vida y el mega caballero no es la carta más peligrosa de la historia. La torre se queda en 88, buena partida. Kazan Gitak ha frenado el poder de este mazo que venía enrachado, y vamos con la última partida del vídeo. Última partida del vídeo por aquí, nos toca contra el señor Pony Loco. Y oye, sé que no tenemos el mejor mazo de la historia en este vídeo. En otros vídeos tenemos mazos de la leche, pero el día de hoy es un poquito para trolear. Aún así, no me quiero ir con derrota, le tengo bastante aprecio al mazo, yo creo que es por el mago, soy team mago hasta la muerte y no quiero irme con derrota de este vídeo. Vamos a tener que hacer aquí un poquito lo que viene siendo la 13-14 para poder defender con el mega caballero tranquilamente después de haber rotado los esqueletos. Pony Loco tiene cara de ser jugador, bueno, tiene nombre mejor dicho, de ser jugador de gigante doble príncipe, al menos con lo que ya ha utilizado en la partida. Vamos a meter un espíritu eléctrico por aquí para resetear y hacer un poco de tiempo contra el príncipe, y luego colocar una pandilla al centro que nos pueda echar un cable para defender. Amigo, tranquilo, tranquilo, que no me está gustando el rumbo que está tomando la partida. Tengo que poner espíritu de hielo, tengo que meter descarga para eliminar al pajarraco con esa combinación, y luego esqueletos de uno para frenar lo que quedaba de príncipe. Necesitamos más elixir, necesitamos recuperarnos de los gastos iniciales para poder defender. Con mago, con mega caballero, casi todos los ataques del rival. Si solo tenemos que defender con una de las dos cartas, vamos a estar muy complicados. Amigo, parece que me has escuchado, he dicho que necesitaba recuperarme y en vez de atacar al puente me ataca desde atrás. Muchas gracias, Pony Loco, yo sabía que con ese nombre no podía ser una mala persona. A ver el mago qué puede hacer, porque puede ser que el rival lo elimine con un minero y con cosas del estilo. Vamos a colocarme a caballero por aquí. Hay que tratar de proteger a ese pibe con la vida si hace falta. Ahí está, metemos la pandilla por aquí. Cómo me frustra tratar de proteger a una carta. Yo qué sé, por ejemplo, meter bárbaros para proteger un mago de hielo y que el minero dé la casualidad de que le pega al mago de hielo, cuando la posibilidad es literalmente mínima, sabiendo todos los duendes en este caso que habían alrededor. Ponemos los esqueletos, lo bueno que no hemos recibido mucho daño en la torre, lo malo que no nos ha quedado ningún counter push porque somos unos desgraciados, y es una interacción que a mí personalmente no me gusta de Clash Royale porque es aleatoria. Tú no puedes saber a dónde va el miner, si a la parte delantera del mago, arriba derecha, si a la... Es un poquito complicado. Contra la torre más o menos va siguiendo ciertos estilos del rival y puedes adivinarlo, pero contra las tropas digamos que es prácticamente imposible, pura intuición. Metemos por aquí nuestra pandilla de duendes, flechas del rival que aparecen. A ese mago no lo vamos a proteger porque tengo un plan mejor, ciclar otro mago. Colocamos esqueletos para frenar al pajarraco del otro lado, el rival va a tratar de eliminarlo. Por ejemplo, ahora sí vamos a conseguir distraer con la pandilla al minero, y la pandilla yo la he puesto exactamente igual que la había puesto en el ataque anterior, un poquito XD. Metemos espíritu de hielo por ahí, frenamos bastante bien al mago eléctrico, me voy quedando sin voz a lo largo del vídeo, pero no pasa absolutamente nada. Lo importante es que Pony Loco no nos puede ganar esta partida, porque no quiero despedir el vídeo con derrota. Vale, que me quedo sin voz. No, ya en serio,
Vamos a meter pandilla de duendes por aquí. Vamos a ver qué decide hacer el rival. Pajarraco del demonio que va a ser tradeado por mucho, por muchas flechas que pueda poner el compañero. El pájaro ese del demonio va a reaparecer. Hay que llevar cuidado. Vamos a meter mago por aquí. Vamos a colocar esqueletos arriba. Hay que proteger a nuestro mago, probablemente, del minero. Si no, difícilmente conseguiremos defender. Espíritu, perfecto. Madre mía, pero ¿cómo defiende el mago? ¿Por qué la gente no juega más mago si acaba de desintegrar a todo en un momento? ¿El mago litri dónde está? Ahí lo quería ver yo. ¿Sabéis lo malo? Que tiene príncipes. Y el mega caballero obviamente no va a llegar casi en ninguna situación a su torre. Eso no mola demasiado. A no ser que mi rival decida cambiar... Oye, iba a decir si cambiaba de línea, pero el gigante ha caído por este lado. No sé, muy raro, muy raro. No me cuadran algunas jugadas que hacen los rivales. Vale, coloco por aquí los esqueletos. Básicamente atrapo todo al medio para que el mago pueda tener todavía más valor. Muchachos, yo no digo nada, pero aquí hay dos megacaballeros. ¿Veil van a servir para algo? No lo sé, pero hay dos megacaballeros. Eso es un dato, no me lo podéis cuestionar. Vamos a meter por aquí otro mago. El segundo megacaballero tiene bastante vida. Voy a protegerlo un poquito con una pandilla de duendes. Lo que pasa es que el rival no para de tirar flechas. Descarga la propia descarga del mago eléctrico y nos elimina bastante bien a todo. Los espíritus que vayan para adentro, vamos a colocar otro mago adelantado para preparar la defensa por aquí. Cuidado con el salto de los príncipes, tranqui, porque a ese mago no lo va a poder matar. El minero ha ido directamente a la torre y aquí, bueno, no podemos meter presión porque el gigante va a defender a todo. Podemos colocar otro mago que vaya eliminando las unidades que él utilice para defender al primer mago. Más allá de eso, poco que hacer. Metemos mago, a ver si le pega al pajarraco para que no reaparezca. Ahí está, acaba de gastar la descarga. Supongo que aquí utilizará las flechas. Vamos a meter otro mago por aquí. ¿Cómo está aguantando el rival, eh? Está metiendo el autobús de subida. Y yo no voy a poder hacer nada porque obviamente no tengo más DPS para el gigante. Lo máximo que puedo hacer es meter pandilla de duendes detrás, pero si tira flechas yo no puedo hacer absolutamente nada. Va a morir el mago eléctrico, va a morir el príncipe oscuro, pero hasta aquí vamos a llegar con este mazo de mega caballero mago. Las dos partidas iniciales han estado bastante chulas, después nos hemos topado directamente con la realidad. Bien jugado por parte de Pony Loco, nosotros hemos jugado perfectos, pero si el matchup no nos favorece para nada, poco más se puede hacer. Así que dicho esto, recuerda como siempre dejar tu pedazo de like, tu suscripción y utilizar este código tan bonito aquí en la tienda de cualquier juego de Supercell. Me despido y te veo en el próximo vídeo. Bye.